Amigos, qué alegría tener un programa más de entretenimiento total con todos ustedes. ¿Cómo estás, Claudia? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches a todos los que nos están viendo. Marcelo, la he pasado muy bien este fin de semana con usted en esas pagas que hemos tenido, que les vamos a mostrar más adelante. Claro que sí, ¿saben por qué? Porque comenzaron ya todo este mes de julio de Guayaquil, mes juliano, fiestas julianas, 24 va a haber concierto aquí en la ciudad de Guayaquil. Esté muy pendiente porque es gratuito y van a haber muchos artistas internacionales. El 21 también fue fiesta, bueno, el 21 va a ser fiesta también, ¿saben dónde? En Yaguachi. También hay fiestas en Yaguachi, también estaremos ahí la cámara de entretenimiento total porque hay un grupo que no ha venido hace mucho tiempo que se llama el Gran Combo de Puerto Rico. ¿Qué le parece ver al Gran Combo de Puerto Rico aquí en Yaguachi este 21 de julio que va a estar? Claro que sí, Marcelo. Y la cámara de entretenimiento ahí total. Sí, tiene que llevar. Claro que sí, la cámara de entretenimiento total no podía faltar esa noche ahí en Yaguachi. Vamos a estar pendientes, ¿ah? Bueno, y adelantemos un poco de lo que tenemos hoy. Claro hoy que sí. Tenemos comida típica. Del Unipar. Riquísima. Porque siempre hacen, en este mes de julio, hace muchos años, el Unipar prepara un festival de comida típica ecuatoriana guayaquileña, digamos así. Espectacular. Comida, ¿no? ¿Saben espectacular. Por qué? ¿Saben por qué? ¿Usted se acuerda alguna vez de esas épocas de la abuelita que hacían el chocolate con los planchados, que nosotros le llamamos tostada porque ahora hacen en tostadora, ¿no? Antes era que lo hacían con una plancha y todo. Claro. Todo eso vamos a ver aquí en este programa porque estuvo delicioso. Yo lo disfruté y usted también. Claro que sí. Eso más adelante. También tenemos Rollins. Por supuesto. La Fagan Rollins estuvo prendidísima. En Wine también, porque Wine también tiene, ¿sabe qué? Wine Sushi Bar tiene una modalidad en las tardes, digamos así. A la caída del sol, 6, 7 de la tarde, tiene sushi para todas las personas que quieran ir a comer sushi, a Wine, allá en donde siempre vamos a parrear. Así es, Wine Bar también, hay que decirlo, los vinos que nos tomamos esa noche, riquísimos, deliciosos. Ese es un lugar en Plaza Lagos donde tiene una variedad infinita de vinos y aparte de champán que tienen promociones espectaculares. ¿Eh? Esa es una promoción que no me la puedo perder, los miércoles 2x1 champán. Delicioso, me encanta. Bueno, dicho todo esto, ¿qué le parece si vamos a dar gracias a todos nuestros oficiantes que confían en entretenimiento total? Dermatológico Loaiza es un centro especializado en el diagnóstico clínico de las enfermedades de la piel, donde usted recibirá una atención cálida y profesional. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión. Mueblería Palito, Vaquerizo Moreno 917 entre Víctor Manuel Rendón y Junín. Palito es excelencia en muebles. Mi nombre es Wolfarte. Mi nombre es Mario de Llena. Soy Ángel Díaz y estamos asegurados con el sol. Bueno, seguimos aquí ya después de esa colilla fabulosa de auspiciantes. Gracias de nuevo a nuestros queridos auspiciantes. Bueno, Claudia, usted tiene una mención importante que darnos, ¿verdad? Así es, Mueblería Palito. Recordarle que en el mes de julio usted tiene el 40% de descuento en lo que es juego de comedores de 4, 6, 8 y 10 personas. Claro que sí. Así que no se puede perder esta y además... Dígalo. Además de eso, el segundo producto que usted quiera, imagínense, compra ya su juego de comedor, pues no, de 4, 6 u 8 personas, y ¿sí? El segundo producto a mitad de precio. O sea que si así yo es. Quiero un juego de dormitorio, ya si me costaba 500, ya me cuesta 250. Imagínense. Es una de las promociones que tienen Mueblerías Palitos, excelentes muebles. Y además de eso, solo con la cédula tiene crédito directo. ¿Qué más puede pedir usted con Mueblería Palito? Nada más. ¿Usted tiene otra mención que hacer? No, yo tengo más que comentarle porque los muebles de Mueblería Palito, así como este, aguantan el palo para toda la vida. Eso no se olvide nunca, también importantísimo. Oiga, yo que este año me voy a quedar aquí, aquí sentado, ¿sabes? Porque me parece así para ponernos un poquito más cómodos. Para relajar. Eso, y usted ahí más tranquilita, más relajada, porque si no... O sea, oiga, este fin de semana yo sí la vi muy bien a usted, trabajando, porque sí le puso mucho empeño. La vi haciendo las notas en Wine, la vi haciendo también que estuvimos en Plaza Lago recorriendo, y vamos a tener muchos más lugares de Plaza Lago. Así es. Después de un momento les voy a mandar ese lugar que estuvo muy chévere, que se llama Wine Bar, porque es especialista en vino. Todos los vinos, ¿no? Y además diferentes vino, precios, desde económicos hasta un poquito más. Bueno, no me parece tan caro un vino de $250, no es tan caro, porque hay vinos, yo he visto vinos, botellas de vino, pero...
Así como se toma Clever. Mándale un saludo a Estefanía, agradecerles por la invitación, por porque nos trataron muy bien. Estefanía Plaza, un beso grande. Vamos a estar pendientes ahí de promociones porque me dijo que iba a haber promociones especiales y concursos. Eso me gusta. Así es. Va a haber concursos de champán y de vino, así que anótese, muchachos. Concursos de vinos y champán. Así que vamos a ver qué es lo que va a pasar también más adelante. Yo tengo una recomendación para todos mis queridos amigos. Si quieren tener una dentadura perfecta, pues lo único que tienen que hacer es ir a la Clínica Dental Rueda. La Clínica Dental Rueda, ubicado en el cuarto piso de la Clínica Panamericana, los especialistas en odontología, la Clínica Dental Rueda, una clínica dental al poder dental de su familia, con un 20% en implantología por este mes de Guayaquil con el doctor Juan Carlos Rueda, especializado en Chile. Si ya saben, importante. Un saludo al doctor Juan Carlos, que de verdad hace un excelente trabajo, déjeme decirlo. Claro, y el complemento de toda esta clínica es que usted sabe que le pasa a muchos, es que si usted quiere ir donde un odontólogo, y le dice, ok, vaya y tómese la radiografía. Y tiene que salir de ese consultorio a buscar un radiólogo que le haga una radiografía. Él hace todo, absolutamente todo. Tiene el servicio completo en implantología, radiología, también para el tema de lo que es odontología. También el tema de brackets, que es la ortodoncia. También le hacen una ortodoncia sin ningún problema. Tienen todo el sistema completo nuestros queridos amigos de la Clínica Dental, de una Clínica Dental, al cuidado dental de su familia. Bueno, ahora sí, Claudia, vamos comentando lo que yo le decía, ¿no? Que estuvimos el fin de semana en Guayaquil, en algunos lugares, pero me gustó mucho la posición de usted, que llegó a un lugar a las 11, después el otro a las 12, eran las 3 de la mañana, y ¿sabe qué decía ella? No hay que seguir grabando, imagínense. Estaba pero como loca, bien así, con mucha energía. Activa. Mucha energía. Claro que sí. ¿Algo más, Claudia, que le haya pasado así, que no le ha pasado nunca en el tema ahora que está grabando en Entretenimiento Total en las noches, ahí en algún lugar? Cuéntenos. No, bueno, decirles que conocemos gente todo el tiempo, realmente todos nos han tratado muy bien. Sí. En Wine Bar, en Rollins, que van a ver más adelante la nota. Realmente agradecerles a todos por el recibimiento, nos tratan muy bien. Y lo van a disfrutar porque realmente tenemos muy buenas notas al día de hoy. Y sí puedo comentar el muchacho este que se le... ¿Qué? Que se le... ¡Cuidado! Se le acercó y le dijo, oiga, ¿cómo está? ¡Qué bonita! ¡Marcelo, qué buena la contratación! Yo soy piloto, la puedo llevar donde quiera, hasta el avión la quería... ¡Cuidado, que mi novia está viendo! Ah, está viendo su novia. Antes decía... ¡Cuidado, que mi novia está! Le decía él, tocayo. Cuidado, pilas, toca. Yo estoy vigilando, no se preocupe, yo la estoy vigilando, no hay ningún problema. Y Fernando también la está cuidando, pero no soy yo, Fernando también la está cuidando. Fernando es pila, no, Fernando parece guardaespaldas suyo hoy. Claro, todos me cuidan. Solo falta el enano que sabe cuidarlo también. Bueno, Marcelo, no perdamos más tiempo. Sí, quiere ir a Wine Bar. Quiero que vean la nota, que vamos realmente a ver, está buena. Ya. Muy chévere, la gente se divirtió. Me encantó porque van muchas personas en mi familia también, papás, suegros. Mi amigo me dice, familia. Mi amigo me dice, Marcelo, estoy con mi novia y con mi suegro. ¿En serio? Y digo, ¿qué está celebrando tu suegro? Y ya se jubiló. Qué lindo, está celebrando que ya se jubilaron, ¿no? Y los otros por ahí, ¡ey, cumpleaños de un pana, Marcelo! Es un lugar muy ameno porque pueden ir familias, pueden ir los jóvenes, a tomarse un vinito. Es que ese es el tema, ¿no? Cuando tú tomas un vinito estás más relajado, ¿no? Es como más, más chévere, no tienes la preocupación esa que... O estás en la discoteca, que el whisky, claro, estamos más calmados. Más relax y que comes un piqueíto, alguna cosa, ¿no? Pero así es. Sí. Bueno, ya Claudia está desesperada, vámonos a Wine Bar. $200.
Imagínense, mira, yo voy a poner así, a vuelta del pájaro, tú veas así, automáticamente en la mano puede tomar una botella de 24 horas. Así que $24 puede estar sin ningún problema aquí en White Bar. Por supuesto. Y no solo eso, sino que te la puedes llevar. Ah, ¿me la puedo llevar sin ningún problema? Sí, comprada. No, claro, claro. Y también puedo, yo también, digamos que me compro aparte de un vino, un champán, una botella de whisky, cualquier otro licor, ¿no? Por supuesto. Y si no me la tomo, la puedo dejar guardada aquí en mi hogar. Esto es un lugar para mí, mejor dicho. Esto es un lugar en el que tienes que sentirte en confianza. Y en el cual nosotros queremos que tú disfrutes. Que te sientas bien atendido y quieras regresar. Mira tú, ya lo digo, Estefanía, así que haz una invitación a todos nuestros amigos que están viendo y nada más. Bueno, si quieren pasar y disfrutar bien en un lugar, tienen que venir a Wine, donde se come rico y se toma bastante. Alfredo llegó a visitarnos para ofrecernos su servicio de seguro y todo, pues, y de ahí entramos una amistad de trabajo, pero excelente. Simplemente yo cojo el teléfono, levanto y le digo, Alfredo, me pasó tal siniestro, por mínimo que sea, y él se encarga de todo. Yo creo que la flota tunera ecuatoriana vive agradecida. Bastante me costó que mi gordo me amolara la casa, pero todo por las facilidades de pago, el crédito directo y la garantía que solo Mueblerías Palito lo tiene. Así que ya lo sabes, si buscas variedad y finos acabados, ven a Mueblerías Palito. Mueblería Palito, excelencia en muebles. Increíble, me encantó esa nota. Yo la disfruté también, mi querida Claudia. Vinos deliciosos. Saludos a Plaza, a Estefanía, Plaza. Maravillosa por el recibimiento y todo. Una chiquita linda, ¿no? Muy, 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 muy chévere, Estefanía. Súper alegre, ¿no? Sí, muy, muy divertida. También nuestra amiga también que estuvo con nosotros ahí, Claudia María. Claudia María, te llama. Que estaba un poco nerviosa también en la grabación, pero ahí lo van a ver después. Sí, la verdad que sí. La pasamos muy chévere en ese lugar, se divierte mucho. Encontré un amigo mío coreano, ¿se acuerda de mi amigo el coreano? Sí. Usted se encontró mucha gente ahí. Sí, la verdad que sí. El coreano me dice... Y realmente Marcelo lo han felicitado por su regreso otra vez a la televisión. Después de un año desaparecido. Un año vago, así que me dediqué a viajar así como Clever. Así nada más, viajar y viajar y viajar. No, mentira, trabajando, porque aparte de eso tengo las otras actividades, ¿no? De los temas de los conciertos. Y eso, como le dije, ¿no? El 21 de julio hay concierto en Yaguache, así que todos mis amigos va a ver. Esta es la cartelera. Gran Combo de Puerto Rico en Yaguache. Tony Vega, Carlos Brito, yo me llamo Marco Antonio Solís de Ecuador. Y... Marco Antonio me encanta. Sí, ¿no? Ok, yo me llamo Marco Antonio Solís y muchos más, así que eso es de largo, desde las 8 de la noche allá en Yaguachi. Los esperamos, que voy a estar yo también ahí disfrutando. Así que ya sabe, ¿eh? La espero que nos acompañe también en Yaguachi. Bueno, y este fin de semana me hicieron bullying, me cuento. ¿De en verdad? Las redes sociales, por mi comentario de que me ha favorecido el abogado Frías. Le quiero mandar un besote nuevamente y decirles pues que Ecuador Consulting Group, ya saben, nosotros nos encargamos del problema que tengan. Ustedes trabajen tranquilos. Claro que sí, eso es, así mismo es, mi querida Claudia. Sin ningún problema, ellos se ocupan de todo, porque eso siempre pasa, ¿no? En una compañía o en temas laborales, tienes algún problema, pues deja que tus abogados se encarguen y tú sigue trabajando sin ningún problema. Ya saben, así como lo dicen ellos.
Bueno, ahora sí, siguiendo con el tema que le comentaba, pues no, Claudia, estas fiestas de Guayaquil, ya le comenté lo que va a haber en Yaguache 21, el 24 de julio aquí en Guayaquil también va a haber muchos artistas más, va a estar Tony Vega, Ismael Miranda, en la calle Machala, al final donde está el Colegio Guayaquil, va a haber un escenario inmenso donde va a haber muchos, muchos artistas nacionales e internacionales. ¿Y usted va a estar ahí cubriendo también la nota? Por supuesto, usted también va a tener que trabajar, ¿no? O ahora porque como viene el novio ya no quiere ni trabajar esta niña. Bueno, cuéntame qué más va a hacer usted, Claudia, por estas fiestas julianas. A ver, dígame, yo tengo que sacarle las cosas a usted con cuchara, porque no cuenta nada aquí. Bueno, yo, si es que me dan permiso, me voy de viaje. Ah, ¿sí? Si es que me dan permiso. Bueno. O sea, aquí al aire lo estoy diciendo. Ah, yo no sé, ¿será su, ¿será su novio? Porque si no le da permiso para ningún lado, hay que trabajar. Dijo, ¿no? A ver, ¿dónde se quiere ir? A ver, cuéntame, ¿dónde se quiere ir? Me quiero ir a la sierra. ¿A la sierra? A Baños. Específicamente. Específicamente baño. Bueno, y sí, puedo traer una nota de baño. No, no es que puede, es que si usted se va a baño tiene que ir a trabajar. Me voy con Fernando, pero Fernando me hace mal tercio, pues. A ver, con mi novio, Fernando. Yeah. Fernando, vas a tocar el violín, mi hermano. Que lleva una amiga, dice. Como anda botado también, ya lo botó la novia también. Muchachos de ahora, yo no sé cómo. No puede ser como uno que ya tiene casado como no sé cuánto, más de 20 años. Ya ni me acuerdo cuántos años tengo casado. No, es bien, bien tranquilito, bien portadito. ¿Qué le parece? Un muchacho como yo, así, sí. Ya los matrimonios no es como antes, ya no duran, ¿no? A ver, mira cómo duran los matrimonios. Por eso yo no me caso. Ya vieron. Después está que lo quiero, que lo amo, que lo visto, que la esta, que. Muchacha. Hay que tomarse su tiempo, parece. Sí, ¿no? Para esas decisiones hay que tomarse su tiempo. ¿Y cuánto tiempo tiene con el novio? No, eso. Yo sí sé. ¿Y lo puedo decir? No. No, no. Ya, está bien. No le voy a decir nada. No le voy a decir nada. Bueno, después de tanto preámbulo, ¿a dónde supuestamente vamos a ir aquí después? ¿Usted sabe a dónde vamos a ir? Sí. ¿A dónde? A ver. Vamos al Unipark. Ah, sí se acordó. Vamos al Unipark, como le digo yo. Comida típica. Así es. En estas fiestas julianas, deliciosas. Mire, usted no ha ido nunca a eso. Yo he ido a lo largo de los años, casi todos los años, durante hemos hecho entretenimiento total, este festival no sé cuántos años. Si tiene 20 años, la engaño, porque no sé, por lo menos yo haciendo entretenimiento usted total. Ha ido 11 años. 20 años. 11 o sea, años. Cuenta. 11 años he ido haciendo entretenimiento total, aparte que habré ido alguna vez así, pero no sé cuántos años realmente. Ahora van a saber cuántos años tiene, pero yo específicamente no sabría decirle. Entonces, y montan todo el salón lleno de comida típica, de lo que usted se imagina la comida guayaquileña, pues, ¿no? Y lo que hacían antes las abuelitas, ¿se acuerda que las abuelitas hacían el chocolate en esas ollas inmensas? Y no era el chocolate para usted, o para, sino para el vecino, para el amigo, para todo el mundo compartía el morocho. Y como le decía yo también, hacían la tostada. Ahora es que hay tostadoras y eso hay. Empanaditas de morocho también. También todo hay. Oiga, y las tostadas las hacían con una plancha que así le ponían y le ponían la plancha encima. ¿Ya? Entonces, y así hacían las tostadas, delicioso, y salía con un queso típico. No, no, la. ¿Cómo? Así, la planchaba. Planchaba, no tengo yo el palo. No tengo yo la plancha aquí, pero así la planchábamos, la tostada. Antes se hacían así, ahora ya, como le digo, hay las tostadoras, pues no. Y salían deliciosas, increíbles, hechas, o ponían, ¿sabe qué? En el sartén, y le ponían una tapa encima también. Eso hacían. Eran otros tiempos también. Por eso, las abuelitas hacían así, entonces, por eso le estoy diciendo. Sí, es me acuerdo típica, yo. Y hay una carreta y todo eso ahí, la espumilla, ¿se acuerdan de la espumilla? Eso que venía. Ya, espumilla, todo, todo. Yo todavía todo me paro a comprar. Ya, así es. Yo me paré, yo estuve en Quito el fin de semana y me paré también en Quito a comer espumilla. Buenísimo, buenísimo. Y se conserva eso, ¿no? Todavía sí, delicioso, delicioso. A mí sí aún me gusta mucho. Encontrarla en la calle. Sí, no. Es que Guayaquil, la diversidad que tiene Guayaquil de la comida y todo el mundo habla de eso. O sea, no solamente Guayaquil, ¿no? Ecuador entero, como yo le digo, yo estuve en Quito el fin de semana y comí, ¿sabe qué? Yo me encanta la comida típica. Me comí un, ¿cómo se llama esto? Un locro, que le llaman a ellos jaguar locro, una cosa locro así. De no loco papa, pero un jaguar locro, una, delicioso. Y también pedí la fritada, pero completa, fritada completa. Lo es. Que pasa es que a mí no me gusta mucho lo que es el locro, no me gusta. No le gusta, a mí sí me gusta. Oiga, me comí pero la fritada, fritada sí, la fritada completa venía con maduro, con queso, con chifle, con las tortillas ¿cómo es? Del yapingacho, tortillas del yapingacho, choclo. Mote, o sea, ensalada, espectacular, ¿no? O sea, me quedé como loco, me encantó la comida ya de Quito, pues, ¿no? Y ahora sí, ya vámonos directamente a la comida de Guayaquil con estas fiestas julianas. Vámonos al Unipark para que vean cómo se disfruta aquí en Guayaquil por estas fiestas julianas, específicamente Unipark. Tú eres perla
que surgiste del más grande y no tomar, y si al son de su arrullar en jardín te convertiste, soberano en sus empeños, nuestro Dios formó un pensil con tus bellas Guayaquil, Guayaquil de mis ensueños. Bueno, me encuentro con Andrea González, gerente de marketing y de ventas aquí en el Unipar Hotel. Esto es tradicional, venir aquí a Guayaquil y disfrutar de una gastronomía interesante y aquí en el Unipar, pues, ¿no? Así es. Bueno, los esperamos a todos ustedes, pues, que disfruten. El festival gastronómico inicia el día de hoy, pues, es comida típica, van a encontrar todos los platos. Y también cuéntanos más o menos el precio para que la gente sepa que puede venir de tal hora a tal hora y también tiene platos a la carta. Tenemos de todo, de $10 en adelante, y en cuanto al buffet, tenemos el buffet desde las 12 del día hasta las 3 y media de la tarde, y el buffet tiene un costo de $29.90. ¿Hasta qué día estamos aquí en el festival? El festival está hasta el 26 de julio, pero lo vamos a extender todo el mes por la acogida y porque siempre es muy aclamado por toda la gente. Bueno, así que ya no hay nada más que decir, entonces la invitación está hecha para todos nuestros queridos amigos que están viendo aquí Entretenimiento Total. En cualquier rincón del país tienen que venir a Guayaquil por estas fiestas julianas. Así es, los esperamos, gracias. Bueno, Sven, un placer tenerte aquí por primera vez en el programa de Entretenimiento Total en el Festival de Guayaquil de Mis Sabores aquí en el Unipar Hotel. Exacto, Guayaquil de Mis Sabores es una tradición que hacen aquí desde 18 años, desde el año 97. Aquí tenemos una carta muy variada, pues, ¿no? Tenemos un menú especial donde están todas las tradiciones de Guayaquil, donde tenemos unos pequeños criollos como empanadas, humitas, hallacas, bollos, muchines, lo típico, ¿no? Déjenme ver un ratito aquí la carta porque aquí veo yo un plato que es la bandera, ¿verdad? Esta es la bandera. Ya me hiciste dar ganas de la bandera en vez de irme al buffet, así que me voy a ir contigo a la cocina. ¿Te parece si nos preparas una bandera? Cocinamos ahorita mismo una, sí. Bandera. Vamos a ver la bandera, entonces, que nos va a preparar Sven. Vamos a verla. Bueno, Sven, cuéntame qué es lo que vamos a preparar aquí esta tarde. Bueno, Marcelo, realmente ahorita vamos a montar un plato que fue el plato más vendido el año pasado y realmente la gente viene bastante por ese plato, que es la bandera. Ah, sí, me encanta, la bandera tradicional ecuatoriana, ¿no? Exacto, sí. Bueno, realmente... ¿Qué es lo que lleva? Hay diferentes preparaciones, cada uno lo hace de su manera, pero nosotros lo hacemos con un morro de lenteja, lo ponemos seco de gallina, seco de chivo, la guatita, ponemos un aguacate, unos maduros fritos, un cevichito, todo en un solo plato y de ahí ya para que lo... Pueden degustar de todos un poquito, ¿no? Perfecto, ya se me hace agüita la boca. ¿Sabes qué? No vamos a decir más nada y vamos a ver la preparación de la bandera. Sven, ahora sí solo queda una cosa. Sí, bueno, ahí está listo realmente, ahí está listo para ya para el cliente, para que pueda disfrutar de todo un poquito la bandera del Unipar Hotel. Bueno, la voy a disfrutar yo, amigos, así que no se lo pierdan. Bueno, mira, acá no tenemos la bandera. Ya está la bandera lista y preparada. La verdad es que es un placer y un honor que me la haya preparado Sven. Bueno, la verdad que sí, entonces vamos a quedarnos invitando a todas las personas que vengan y no se pierdan este festival de Guayaquil de Mis Sabores. Nos invitamos para que vengan aquí a disfrutar el festival de Guayaquil de Mis Sabores. Perfecto, ya lo dijo todo Sven, entonces no hay más nada que decir. Vamos a probar esta deliciosa bandera para que ustedes también vengan al Unipar en este festival Guayaquil de Mis Sabores. Bueno, y como dijimos hace un momento, pues no podían faltar los postres y algo tradicional es estas espumillas, miren, que siempre ven en la calle, siempre la misma carreta y todo eso de ahí, pero la voy a preparar yo, que nunca lo he hecho, voy a prepararla yo. Esta es la parte que más me gustaba, ponerle las bolitas. Bueno, ahora sí, nos despedimos del Festival de Guayaquil de Mis Sabores aquí en el Unipar. Yo tengo 20 años trabajando con don Alfredo, no solo una relación de trabajo, es un amigo más. Trabajador, honesto, y un gran caballero. Donde esté la embarcación, sea que sea en aguas ecuatorianas, que esté en Panamá, que esté en Chile, y sea persona.
Mi nombre es Volfarte. Mi nombre es Mario de Llena. Soy Ángel Díaz y estamos asegurados con el sol. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Esta niña que no escucha la música. Y yo la escucho en todos lados, en todo mi cuerpo, en toda mi cabeza. ¿Qué pasa, Gladys? Él me hace reír, me hace reír. Es así, ¿sabes qué es lo que me río? Mira, mira esa pose de Toñito, mira. La alegría que tiene Toñito. Está cómodo. Parece, mira, mira, parece tatú. El avión, jefe, el avión. Buenísima, buenísima. Así nos divertimos aquí, entretenimiento total. La verdad es que me da mucha alegría. Y usted, Claudia, tiene una mención importante para todos nuestros queridos amigos televidentes. Así es, les quiero hacer una mención sobre Joyerías Martita. Ya con 60, más de 60 años en el mercado, cuentan con todo lo que quieren en joyas. Sí, yo la veo aquí, que usted dice, me veo en un plano. Mire, ya ves, mire lo que le trajo el novio, vea, ¿eh? Le trajo, le compró en Joyería Martita, auténticamente ecuatoriano, más de 60 años en el mercado. No sé. No lo veo, a ver, mire, 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 a ver, ¿dónde, dónde, dónde? Aquí. Mire, no se mueva, a ver, ahí está. Ya vio. Mire, este, el novio, no le quiere dejar escapar, ¿ah? Tú, pues, diamante. Así que ya. Ya lo saben, Joyería Martita puede encontrar todo lo que quieren, joyas exclusivas y auténticamente ecuatorianas. Y aparte de eso, tienen precios especiales por estas fiestas julianas. No se olvide, es importantísimo estas fiestas julianas. Vamos a tener promociones especiales con ellos. También aceptan todas las tarjetas de crédito. Así que un saludo especial a mi querido amigo Gonzalo. Y un dato curioso, un dato curioso. El día que vino el Papa, las llaves que le entregaron por parte de la alcaldía fueron de Joyería Martita. Ah, mira, Joyería Martita tenía exhibiendo las llaves de la ciudad para nuestro querido pontífice, el Papa. Panchito, lo que le dice un amigo, Francisco, ¿no? Papá súper Francisco. Dulce el Papa. Sí, la verdad que sí, sí. Muy carismático, ¿no? ¿Usted qué hizo ese día? Rompe el protocolo. La verdad es que yo quería ir a ver al Papa, pero con tanta gente que iba a ir y el calor que hizo, es un calor. Sí, realmente fue el día que más calor. El día que más calor hizo. Sí, no, yo mejor me quedé en la casa sentadito viéndolo y la misa sí, estaba ahí atendiendo la misa del Papa. No, no me cree usted viendo la misa. Ay, ¿en serio? Yo soy muy católico. No me cree. Oiga, si yo me fui al Vaticano, yo estuve en el Vaticano, la iglesia es impresionante. O sea, usted un día antes, dos días antes se fue a farrear. Pero y, no tiene nada que ver. Y el día lunes estuvo escuchando la misa. Por supuesto, no tiene nada que ver que yo farreo o usted no va a misa. Usted no va a misa, ¿verdad? Yo no. Voy a misa los domingos. Ahí está, yo voy a misa todos también. A veces la gente me ve sentada en la iglesia y no. Me ven así, pasan. Si yo no hago nada, es un cristiano común y corriente como todos, que va a misa y farrea, eso es parte de... Yo farreo porque es parte de mi negocio, el trabajo. A Marcelo lo tuve que sacar el otro día porque no se quería ir de la farra, ya me quería ir y él ni les baila, cuento, baila, baila, ni baila. Les cuento. Y Fernando y yo a un lado esperándolo. Porque resulta que el novio la estaba que... me voy, o me voy en taxi, me dice. Y yo, ve, como yo me encontré con una amiga mía, Lita, un beso para Lita que no la había visto hace Pamelita. Tiempo. Pamelita. Sí, Lita, nosotros le decimos Lita. Es mi amiga Zafata. Una amiga Zafata, mira tú. Somos socios del Club de los 10.000 pies. Usted sí sabe, Clever, ¿no? ¿Cuáles son los socios del Club de los 10.000 pies, verdad? Ah, ya viste. Son clubes exclusivos. Pues la esposa no está viendo ahorita el programa. No, ¿no? Si, porque si no. Y si ve el un programa. Un peligro. Si ve el programa, que se muerde el rabo si no le gusta algo. Así como los perros. Che, yo no alcanzo. Julia, está viendo, Julia. Julia está pendiente. No, si no tengo problema yo. Mi esposa ya no ve el programa hace cuánto tiempo, no sé, porque se pone brava, yo no sé qué le pasa. No, ella que se va a poner brava y está feliz, imagínate, no hay ningún problema. Eso es parte del trabajo, eso no hay ningún problema. Pero la verdad es que sí, me dio un placer ver a Pamelita. Un beso, Pamelita. Ya próximamente me dijo, ay, Marcelo, cuando yo quiera, cuando yo pueda, me voy a acompañar. Sí, cuando quieras, estás aquí cordialmente invitada. Bueno, y ahora sí,
Ya que hablamos de Pamelita, que nos la tomamos en Guay, ¿verdad? En Guay, sí. Sí, porque no la tomamos a David Montesé, mandarle un saludo también. Saludo a mi pana, David. Vamos a ver, ya que hablamos de David Montesé, vamos a ver ahora Guay, pero Sushi Bar. ¿Por qué? Ellos también tienen sushi a las 7 de la noche. Por ahí, 6, 7 de la noche, ustedes tienen sushi. Sin ningún problema, también pueden ir a comer y disfrutar de un rico sushi. Vamos y regresamos para comentar la nota. Vamos a verlo. Bueno, amigos, nos encontramos en Guay y aquí tenemos un chef que nos va a preparar algo de sushi, porque también tienen ustedes a eso de la tarde, 7, de 7 en adelante tienen sushi, ¿verdad? 2:30. ¿Qué nos va a preparar esta noche? Ahorita voy a preparar un cevichado y un house roll. Oh, un cevichado y un house roll. House roll, vamos a ver entonces. Ahorita lo que vamos a poner es lo básico, el arroz, lo que siempre se hace. Vamos a preparar lo que es el cevichado. Queso crema y camarón tempurizado ya por dentro. Lo envolvemos. Ahora vas a preparar el house roll. ¿Qué nomás lleva el house roll? Canecama, aguacate, queso crema y por fuera maduro. Salsa cevichado, es de la salsa de este rollo. Después echarle lo que es una salsa de maracuyá, que es salsa dulce. Bueno, y para nosotros no hay ningún día que no farriemos. Este es miércoles y me encuentro con el Chino Bonar en Guay. Chino, un placer estar aquí. Veo una carta que dice Sushi Bar Karaoke aquí en Guay. Sí, ¿cómo estás? Gracias por venir para acá. Ya sabes que esta es tu casa, cuando quieras las puertas están abiertas. Bueno, sí, te explico más o menos un poco lo que hay aquí. Los miércoles tenemos All You Can Eat por $20, sushi ilimitado. Hay muchísima variedad de todo lo que es sushi, diferentes tipos de rolls, cevichado, madurito, canicami, muchas cosas. Nosotros haremos a las 8 de la noche y el All You Can Eat es hasta las 12 de la noche. Ok, así que ya sabes, una alternativa más aquí en Guayaquil, aparte de farrear en Guay, puedes también venir a comer un delicioso sushi que vamos a probar en un momento más. También tragos, la variedad infinita de tragos. Claro, tenemos muchos cócteles, vodka, ron, whisky. Todos los tragos. Exactamente. Todos los tragos, sin problema. Invitan a, ¿sabes quién? A todos nuestros amigos de Cuenca, porque nos ven mucho, tenemos mucha de la audiencia allá en Cuenca. Bueno, toda la gente de Cuenca están invitados. Centro Comercial Las Terrazas en San Borondón, local 8. Los esperamos. Guay es y nada más. Vamos a verlo. Se mueve todo aquí en este estudio, se mueve todo, parece terremoto, eso es la alegría que tenemos, entretenimiento total. ¿Qué le pareció el sushi? A mí me encanta el sushi, me encanta el sushi. ¿Cuál es su rollito favorito? Bueno, mi rollito favorito no está aquí. No, en serio. ¿En serio? Háblame en serio. No, a mí me gusta uno que es de tempura, sí, que es el camarón como que envuelto y lo ponen a freír y todo eso. Y tempura, me gusta. Y también hay uno, un canicama especial que se llama, que viene con una alga y dentro solo cangrejitos, sí, delicioso. Así como una ensaladita de cangrejo, buenísimo, me encanta. ¿Olió el suyo? El mío. No, la verdad me encanta el sushi. ¿Todo? ¿Le encanta todo? Todo, todo. ¿Come de todo usted? De todo. ¿Todo lo que se mueve? No. ¿Y Avery, de su novio? No sé. Ahí está, ¿no? No me foqué. No, no importa, ya a mí me gusta, pero es que sí, no, el sushi, a mí es una de mis comidas favoritas, el sushi me encanta mucho también, me gusta mucho, y ¿sabe qué? Yo que he estado en algunas partes, me comentan que el sushi de Ecuador es el que es mejor de todos, porque yo he ido a comer a otros lados, en Nueva York, qué sé yo,
en Las Vegas o en Miami, el sushi no es así como lo preparan aquí, es diferente. La verdad es que mucho más sabor, yo qué sé, es mucha más variedad también. ¿Y usted qué fue a hacer la nota? La verdad es que sí, me encantó. A mí me gusta mucho el tema de sushi. O sea, yo con la variedad no tengo ningún problema. Yo como todo eso así, como usted, que come todo lo que se mueve. No diga eso. No diga eso. Sí, pues es verdad. Yo no tengo problema. La verdad es que sí, yo con la comida no soy precoz, que no, que solo como esto. Hay muchas personas, no, que no como esto, que no como lo de acá. Yo sí soy así. Ya, precoz. Soy mística. Para la comida. Sí, porque para otras cosas ya la he visto que no es mística. Rubio, negro, alto, bajo, gordo, flaco. No me metan problemas. Tito, no la veo la otra semana porque está morada. Está morada, está niche. No, es parte del trabajo. Vea, así yo le digo a mi esposa, cuando ya me voy a trabajar, el otro día que llegué, como que, ¿a qué hora llegamos? Como a las 4 o 5 de la mañana, ¿se acuerda? Ya no sé cuántos días, 3 días que llegamos. ¿Verdad? Tardísimo. Y me dice ella, ¿comenzaste? Y digo, ni comienzo bien todavía, vamos a ver lo que va a pasar cuando ya no llegue, en 3 días no regreso. Es más fácil, pues, grabar ahí y ya no regreso. No, es que este fin de semana fue bien atareado, ¿no? Digo, fui a Quito, estuve en Santo Domingo, por todos lados, todo. Por lo menos Fernando, nuestro camarógrafo, no tiene problema porque dice que está botado. Pues, estamos buscándolo. La novia también lo botó. Un ratito nomás y se fue con el amigo, creo. Ya viste lo que pasa. Está colorado mi fan. Bueno, diviértanse, que la vida es para gozarla, así no, Toñito. No es Toñito sentado ahí cuántas veces en la moto de la casa. Por eso anda con su maleta para arriba y para abajo. Ahí coge, se saca y se viste y se desviste donde sea, sin ningún problema. Oiga, bueno, siguiendo con el tema, yo tengo una mención importante que darles a todos nuestros queridos amigos. ¿Saben por qué? Porque también estamos en la Clínica Panamericana. En el primer piso está el doctor Enrique Loaiza, uno de los mejores dermatopatólogos del país. Así que ya saben, porque él es muy meticuloso con el tema de la piel. O sea, si él le ve a usted un granito, una cosa, él coge y con un microscopio le investiga todo. O sea, es, yo digo siempre, un doctor, pero especialista, como digo, dermatopatólogo en el tema, todo lo que es medicina de la piel, ¿no? Es dermatólogo, ¿no? Eso es la piel especialista número uno, el doctor Enrique Loaiza. Así que ya sabes, puede visitarlo en el primer piso de la Clínica Panamericana. Bueno, yo también tengo una mención que hacer y es con la doctora Mónica Espinosa, porque realmente la doctora nos hace un buen trabajo. Yo me hice un retoquecito, pero bien chiquito. No puedo decir porque estamos en vivo y y lo puedo decir nomás aquí, pero no en público. Pero le quiero mandar un saludo a la doctora Mónica Espinosa y no se olviden de hacer su consulta en línea en www.monicaespinosa.com. Claro, y así se ahorra el tema de, no la consulta, ¿no? Pero el tema de que, una vez, otra vez, nada. Ahí con ella le va comentando a ella y ella decía, sí, perfecto, venga tal día y ya estamos listos con todo lo que necesita hacer. Así es, porque las mujeres, ahí están pilas con el tema. No, y ella también, muchos hombres también, que eso a veces dicen, no, que los hombres no, también muchos de los hombres porque hay ciertos detalles. Yo todavía no, ya pronto me voy a decir que me voy a arrugar, que me arrugue, cuando me arrugue. Toñito, se quiere hacer algo. Toñito se quiere hacer más grande. ahora se pueden hasta crecer, ahora crecen ahora. Antes no, pero ya crecen, ya todo se puede agrandar. Otra cosa se hacen chiquitas, otra cosa se hacen grandes. ¿Verdad que sí? Bueno, ahora sí, dígame usted, ¿dónde quiere ir? De casi todo este mes que hemos ido a farrear, uno de los lugares que le ha gustado, ¿dónde quiere ir ahorita para llevarla? A ver, dígame. Rollins. Ah, que es cierto, me olvidaba. La madre, me encanta rockera, no, ya ha sido cliente fija. Vamos a Rollins ahí en Urdesa, vamos a ver. Chicos, y me encuentro aquí en Rollins, al norte de la ciudad, específicamente en Urdesa. Y les quiero confesar algo, este es mi lugar favorito, así que vamos a pasarla bien esta noche. Chicos, y Rolling está encendidísimo porque estamos con Signo Vital, el grupo que está tocando rock. Hoy es la noche de rock, así que vamos a disfrutar esta noche. Y extranjeros también nos visitan aquí en Rolling. Y aquí tengo un amigo, ¿usted de dónde es? Bueno, de Lima, Perú. ¿Qué tal ha parecido aquí el ambiente en Rollins? El ambiente increíble, en verdad. O sea, ahorita nosotros somos de la Marina de Guerra del Perú, hemos estado en un montón de puertos, pero la verdad que acá en Guayaquil, pucha, lo estaba disfrutando al máximo, ¿no? En este sitio, muy buena música y todo. ¿Con quién nomás viniste? Bueno, he venido con todos los oficiales de mi book, ahí con unas amistades. Por ejemplo, estas dos mesas somos de la misma de Perú y todo, ¿no? Recomiéndale a toda la gente que venga acá
Rollins. Todo el mundo tiene que venir acá a Rollins en Guayaquil. Vamos. ¿Cómo así están solitos? Celebrando el cumpleaños de él. Celebrando el cumpleaños, pero ustedes vienen solitos, están solos, solteros. Estamos con otros amigos. ¿Y qué te le está pasando aquí en Rollins? Muy bien, siempre aquí en Rollins la diversión es completa. ¿Qué es lo que más les gusta de Rollins? La música es muy buena. Ven a Rollins, aquí la van a pasar súper, es increíble, la música en vivo, todo excelente. Mándale un saludo a E.T. Un saludo para E.T. Y yo estoy preocupada, yo veo muchos hombres solteros, ustedes están solteritos. Hola, claro, solterísimos. Mándale un saludo a E.T. y nada más. Hola, un saludo para E.T. y nada más. Rollins, los viernes música en vivo. Chicas, ¿cómo están? Muy bien. Queremos que se den una vueltita. ¿Qué es lo que más les ha gustado aquí en Rollins? Todo. Súper el ambiente, la música, todo perfecto. Que mi gordo me amolora la casa, pero todo por las facilidades de pago, el crédito directo y la garantía que solo Mueblerías Palito lo tiene. Así que ya lo sabes, si buscas variedad y finos acabados, ven a Mueblerías Palito. Mueblería Palito, excelencia en muebles. Consultorio Dermatológico Loaiza es un centro especializado en el diagnóstico clínico e histológico de las enfermedades de la piel. El tratamiento médico, quirúrgico y cosmiátrico más adecuado, que incluye técnicas como la aplicación de plasma rico en plaquetas para la caída del cabello, la luz pulsada intensa o IPL, útil para la depilación definitiva, manejo de acné y rejuvenecimiento. Consultorio Dermatológico Loaiza, donde usted recibirá una atención cálida y profesional. 40 años junto a usted. Centro Dental Rueda, una familia al cuidado dental de su familia. La música no para aquí en Itino. Es un muñequito yo ya. Es más falta que una atrás la mano que me coja ahí ya. Ventrílogo. Debería, así como un poquito yo, cogerme. Quiere hacer lo que haga conmigo, lo que quiera. No. Oiga, la verdad es que me encantó el de allá Rollins, como siempre. ¿Qué pasó? Se me cayó el micrófono. Aquí está. No, aquí está. No se asuste, se asusta. No está tranquilo, Toñito. No está asustado. ¿Es que las enseñas? El micrófono se asustó, que no veía el micrófono, Toñito. Eso era Toñito. Está bien, está todo bien. Está todo en orden ya. No se asuste, Toñito. No pasa nada. Bueno, como le decía, ¿qué le pareció a Rollins? Increíble, la música me encanta. Rollins, sí, usted siempre, gusta todos mucho. Los viernes, nos pasamos súper bien. ¿A usted le gusta mucho el tema de la música? Y aunque me había comentado ya que ella siempre iba. No, a mí me gusta, mire. Yo estoy como... por ir con mi novio, así que una de esas nos vamos a cruzar. Yo lo voy a esperar ahí. Va a trabajar, o sea, ya no quiere ni trabajar esta niña. No, yo voy a llegar con mi novio, después lo va a esperar. Usted, que Marcelo siempre graba 12, entonces... Que esa hora es la hora pepa, pues las papas queman. Si no, imagínese. Ya me estoy dando cuenta que en el único momento que la niña puede hablar es cuando dice novio. Esa es la palabra mágica para que la madre se explaye. ¿Sí o no? ¿Verdad, Toñito?
Sí, porque si no es... Es que ella dice que con mi novio... Me rayan tras cámaras, si ustedes no saben. Tras cámaras me rayan, entonces... Acá ya como que terminamos de hablar del mismo tema. Bueno, la verdad es que sí, mira, ya las micheladas me encantan. A mí las micheladas tienen un toque especial que hacen ahí en Rollins. Sí, por supuesto, esa hamburguesa ahí que se la comió Fernanda, porque ese muchacho sí come hoy. Yo le doy de vestir y no de comer. Ya lo vamos a poner a dieta, Fernando. Muchacho, caramba. Come, pero como que no ha comido en su casa, señora. Dele de comer. La mamá, digo, no, porque no está casado, señora. Dele de comer a ese muchacho que no come. Bueno, ¿y qué más? ¿Qué otro detalle a usted le gusta de Rollins? ¿Qué otro detallito la así? La música, las hamburguesas, las micheladas, ¿qué más puedo decir? Chicos guapos, ¿no? Sí, pero chicos y chicas guapas. Pero usted va con el novio, no se olvide. Usted va con el novio y no puede mirar ningún chico. Si vieron, solita la manca y solita. Yo le dije el otro día que estábamos en esa nota. Mientras uno dice, menciona nada más, hace mención. Nada más. Me dice que recuerde ya, yo recuerdo. Ahora con el cacho que está trabajando dice, yo hago mención de lo que yo he visto. Ahora yo hago mención. ¿Se dan cuenta? Pues dicen que soy yo, ¿no? Yo nomás le hago acuerdo por ahí. Bueno. Después de todo eso de aquí, ya, casi que, hoy día estamos 15, hoy día 15, miércoles 15, todo el mundo ya cobró, todo por eso es que todos los lugares de Guayaquil están repletos, ¿se da cuenta? Que todo está repleto, por eso que, ¿por qué? Porque ya todo el mundo va con su billete en la mano, si aquí Toñito después de esto se va a pegar una michelada también, ¿o qué? Olvídese, ¿usted cree que va a llevar el sueldo, va a llevar a la casa? Nada, la mitad con los amigos y la mitad con la mujer, y esto es si es que le sobra algo, ¿sí o no, Toñito? Ya no es como Marcelo, usted le saca a comer a su esposa, hoy día se pone. No, yo le llevo a todos lados a ella, sin problema. A donde ella quiera. Tiene que recompensar los días que cogemos un avión donde ella quiera y nos vamos, sin problema. Claro, porque sí. A ver, mira, yo tengo un dilema. Mujer que no jode a hombre. O está jodiendo a otro. Eso es verdad. Usted se pone cargosa y dice que no. Ahí yo la veo en el celular con el novio. Sí, no, nada más. No. ¿Qué podemos hacer? Dígame usted, ¿qué podemos hacer con Claudia? A ver, ¿qué? ¡No! Es la única forma que... Mire, ¿yo por qué digo que él es tocayo mío? Porque tiene el mismo apellido que yo. ¡No! No diga ese. ¿No digo? Sí, ponse ese apellido, pues. ¿Qué puedo decir? No es primo mío, por si acaso. Y no es mi ñaño. Mi ñaño está chiquito. Es información privada. Está bien. Bueno, ya no digo más entonces. No, me voy a bajar aquí porque si no, esta niña no dice nada. Vamos a hablar un poco de Guay, de las parras que estuvimos con Fernando. De verdad, pero antes de eso yo tengo una mención importante para todos nuestros queridos amigos. Si usted quiere tener su carro así impecable, con todas las... Tunearlo. Eso, con todas las cosas que usted necesita dentro de un carro, como lo primero que hace una mujer al subirse un carro de hombre, poner el volumen del carro, poner la pantalla, tocar aquí, tocar todo el radio, ¿verdad? Todo el radio, entonces no es un problema, pero a mí... Y revisar. Eso no es otro, no. Sí, la verdad, ¿no? ¿Por qué revisan el carro? ¿Que la guantera? ¿Que si hay un pelo negro? ¿Que si hay un pelo rubio? ¿Por qué revisan el carro? Diga, pero si usted tiene que decir usted que es mujer. ¿Por qué revisa el carro? Por obvias razones. ¿Pero por cuál obvias razones? O sea que yo no puedo... ¿Qué se subió? Pero no puede uno llevar a la mamá, a la amiga, a la cuñada, a la prima. Hay que hacer una prueba de ADN al pelo. No, no puede ser. Pero eso en... Nuestros queridos amigos de Ricardo Guzmán Auto Center, no pasa nada. ¿Por qué? Porque ellos tienen el carro al pelo, sin ningún problema. Ustedes pueden poner el radio que usted necesite, puede poner los aros, llantas a su carro y dejar los últimos modelos, si es que no están a último modelo, los puede dejar último modelo sin ningún problema. Ellos están ubicados ahí en La Garzota. Les voy a hacer una mencioncita ahí al Cantones, junto al Cantones, allá al lado, bebé, dice Ricardo Auto Center, así, Ricardo Guzmán Auto Center. Ahí usted puede encontrar todo accesorio para su vehículo sin ningún inconveniente. Así que no se olviden, ¿ah? Bueno, entonces ya sabe cómo arreglar su carro. Bueno, y ahorita, siguiendo con el tema de ese de que se encuentra... ¿Por qué tiene que subirse una mujer y revisar el carro del hombre? ¿Por qué? Es normal. Yo no reviso el carro de mi mujer. Usted no es celoso. Oh, vea. ¿Qué puedo andar viendo? Ya buscando, ya a estas alturas del partido, ¿qué puede pasar? Dígame, ¿qué puede pasar? Ya. El problema es para ese pana que se lleva a mi esposa, porque tiene que pagar 3 hijos, tiene que pagar casa, tiene que pagar carro, tiene que pagar seguro. ¿Usted cree que las posibilidades económicas de la gente está como para pagar tantas cosas? ¿Qué cree usted, Clever? ¿Ah? ¿Ya viste? ¿Está, se durmió Clever ya? Con la energía que tiene Claudia se ha dormido Clever. No me raye, Marcelo. No es fácil. No estoy, dígale que no estoy. Están llamando, dígale que no estoy. Que estoy al aire en vivo. Bueno, y ¿se acuerda que ya me están llamando, Ya me están llamando. Yo dije del carro que no le pase. Su esposa, que no es nombre. Su novia que me está llamando.
Bueno, ¿saben dónde nos vamos? Para después regresar, vámonos a una nota. ¿Qué les parece? ¿Todavía estamos con el time o no? ¿Estamos bien con el tiempo? Seguimos nomás. Entonces, seguimos nomás. Sí, seguimos. Mire, en Wine, que hemos ido a Wine Sushi Bar. Usted no me acompañó a este... No, pues es que eso le iba a decir, porque como yo me fui a Quito y a Santo Domingo, usted se fue con Fernando, andaba... Pero, como no estaba el novio, andaba, pero que quería... Eran 4 de la mañana y ¿sabe qué? Me escriben. Marcelo, ya mismo terminamos, a las 4 de la mañana... Tuvimos la travesía con Fernando de ir a buscar un lugar para comer. A las 4 y media de la mañana estaba buscando qué comer. ¿Usted puede creer eso? Ni les cuento que fueron a comer. Ni les cuento qué encontramos. No. Ni les cuento qué encontramos tampoco. Bueno, yo no, pero ¿qué encontraron ellos en la comida? Un amigo se encontraron en la comida. Fernando, que me lleva a unos lugares ahí. Es un mundo. Es un muchacho que no sabe ni quiere comer a las 4. En vez, pero Fernando tiene que llevarla... Al Hilton, a la madrugada, tiene que llevarla a la canoa, esa niña que se puede desmayar después ahí en otro lado. ¿Cómo puede creer eso? La añada es ella. Bueno, vámonos, ¿saben dónde? Vámonos a Hawái. Vamos a Hawái para de una vez regresar para ver qué es lo que pasó en esa nota, que yo no vi, pero voy a ver ahorita en el monitor cómo se divirtió esta niña que dice que no se divierte. Ella dice que no se divierte, pero vamos a ver. Chicos, yo ya me encuentro aquí en Hawái. La fiesta está prendidísima. Me dicen que hoy hay música en vivo, así que tenemos que ver. ¡Vamos! Bueno, chicos, y estamos con David Camp aquí en Hawái. Ven, está prendidísimo. La gente está que canta, la goza, baila. Así que sigamos disfrutándolo. ¿Qué tal está pasando? ¡Increíble, increíble! ¿Qué hace Hawái diferente a otro disco? Y el ambiente es súper, súper chévere, súper chévere. ¿Y tú con quién viniste? Con mis amigos del colegio. Mándale un saludo a Iti y nada más. Iti y nada más. Sobre todo porque estoy con mi novia. ¿Estás con el novio? Sí. ¿Cuántos meses ya tienes? Disculpa. ¿Cuántos meses tienes? 4. Vamos a cumplir 4 ya. ¿Y qué tal? ¿Siempre viene a Hawái? Sí, siempre. Está muy chévere siempre. ¿Qué hace Hawái que sea diferente a otro disco? La música, la gente que viene acá. La gente es caliente. Chicos, quiero que manden un saludo a E.T. y nada más. Un saludo para E.T. y nada más. ¡Saludo! Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Actualmente representamos a muchas de las principales empresas del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión, blindar tu empresa. Trabaja tranquilo, que yo me preocupo por ti. Ecuador Consulting Group, usted no se preocupa, nosotros lo hacemos. Dermatológico Loaiza es un centro especializado en el diagnóstico clínico e histológico de las enfermedades de la piel.
el tratamiento médico, quirúrgico y cosmiátrico más adecuado, que incluye técnicas como la aplicación de plasma rico en plaquetas para la caída del cabello, la luz pulsada intensa o IPL, útil para la depilación definitiva, manejo de acné y rejuvenecimiento. Consultorio Dermatológico Loaiza, donde usted recibirá una atención cálida y profesional. 40 años junto a usted. Centro Dental Rueda, una familia al cuidado dental de su familia. Oye, esa gente sí estaba embalada en esa nota, yo no podía creerlo, ¿cómo? ¿Qué? ¿Tomó algo la gente? No, o sea, estaba bien enérgica. Estaban súper prendidas, ¿verdad que sí? Toda la noche. Y Fernando se pegó una bailadita. ¿También? No, sí. Muchacho, como yo no estoy, cuando yo no estoy se desbarata todo. Estaba prendidísimo. Es más, nos acompañó la prima, ¿no? La prima de Fernando nos acompañó ese día a grabar. ¿Y qué tal estaba la prima? Bonita, bueno. ¿Está soltera la prima? ¿Tiene carro la prima? Claudia, sí, sí. Claudia, ha sido un placer trabajar con usted. Oiga, no, es que yo no conozco a la prima. Y encima la prima puso los billetes, me dije, ¿o no? Mira, mujer invitó, con carro. Invitó. Mujer con carro. Lo va hasta las 4, le aguanta la caña hasta las 4 de la mañana. Los invita a comer. Los lleva y los trae. ¿A dónde encuentra esa mujer, Toñito, usted? Ya no hay, ¿verdad? No. Y encima pone billetes, la mamá pagó todo. Mire usted. La verdad que la farra estuvo prendidísima, también hubo música en vivo, como ustedes vieron, se pararon en la barra, estaba súper prendida. Estaba chévere, guay. Estaba súper prendida. No, si usted dice, ya vio bien ahí esas imágenes, buenísimas. Voy a tener que yo irme también, así como usted se fue solita, me voy a tener que ir yo solito por ahí también para que vea. Porque si no me va a estar, si es que allá afuera, ya me quiero ir, como no, está aburrida, que no, y Fernando estaba... Camarógrafo, como un camarógrafo, una vez me tocó un camarógrafo. Estaba ahí en Quito, el más así, con la cámara así, chupando. Oye, graba bien. Y Fernando estaba chupa y chupa. No, Fernando graba y hace su stop, se pone a bailar, se prende. Después yo estoy, vámonos, Fernando, vámonos. No, es que Marcelo no se mueve. Se parece a un se confabula los dos, yo sé la que me quiero ir ya temprano. Se parece a un camarógrafo de la antigüedad. Pero ese se iba y regresaba. Pedía, dame la botella. Pedía ahí con las peladas ahí al lado. ¿No está haciendo cámara ahorita? Sí, está aquí. La mujer lo botó el otro día. Porque vio el programa, se puso bravísima. Ah, ese eres tú, no, ese eres tú. No, mijita, ese man está loco yo. Ya saben quién es el enano, ya saben. Ya el enano es famoso. Y eso que se sacó el anillo, ya no usa el anillo. Sacó el anillo, guardaba el anillo en el bolsillo. Bueno. Se acabó este programa con la alegría de todos nuestros queridos amigos. Les agradezco mucho por estar con nosotros aquí en Telerama. Gracias, mi querida Claudia, que se haya divertido con nosotros. Un placer enorme. Vamos a ver a los que hicieron posible este programa. Nuestros oficiantes, nos vemos la próxima. Hasta el próximo miércoles. El próximo miércoles. Mi nombre es Volfarte. Mi nombre es Mario de Llena. Soy Ángel Díaz y estamos asegurados con el sol. Dermatológico Loaiza es un centro especializado en el diagnóstico clínico de las enfermedades de la piel, donde usted recibirá una atención cálida y profesional. Para que usted pueda dormir tranquilo, alguien debe velar por sus intereses. Ecuador Consulting Group, el bufete de abogados más completo del país. Somos especialistas en el ámbito laboral, penal, queremos proteger tu profesión. Mueblería Palito, Paquerizo Moreno 917 entre Víctor Manuel Rendón y Junín. Lito es excelencia en muebles.